¿Cuándo se concibe construir Estrella de Puebla? El proyecto se concibe desde el año pasado, donde el gobernador ve la necesidad de crear más atractivos, porque, vuelvo a repetir, es muy importante que el objetivo de este gobierno es llegar a las 2 noches promedio, que la gente venga a Puebla y se quede más tiempo. Y entendemos que tenemos muchas cosas que ofrecer, la catedral, el African, como comentabas, la gastronomía, ahora la Estrella de Puebla, y también la semana pasada, como bien sabe don Enrique, inauguramos el Lago de la Concordia con la proyección de las leyendas de la China poblana, que es una pantalla de agua donde proyectamos todo esto. Vamos a dar más cosas, vamos a tener mucho más cosas que hacer en Puebla y eso nos ayudará a fortalecer el turismo en este estado. Los fuertes, tantos años abandonados, daban pena. Hoy es un recreo. Hoy De veras. tuve la dicha de estar caminando toda la mañana en los fuertes. La verdad, es un nueva actividad. Ves a toda la gente paseando por las fuentes, paseando por la Concordia, pasando por los mismos museos que tenemos allá, el interactivo, paseando en el planetario. Muchísima gente llegando a visitar de diferentes estados. Me dio mucho gusto ver eso, a visitarnos al planetario. Y sí, definitivamente, ya es una zona que ha agarrado un posicionamiento muy bueno. Bueno, pues este programa se ve en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, Roberto, así que, pues seguramente, espero que mucha gente lo esté mirando y sea un atractivo para que vengan a Puebla. Yo los invito a todos a venir a Puebla. Definitivamente es una Puebla transformada, una Puebla que hay muchísimas cosas que hacer. Sé que no se van a repetir, sé que van a repetir el destino y volverán a venir a Puebla a seguir viendo las maravillas que tenemos en este estado. ¿Qué tiempo duró la construcción de la Estrella de Puebla? Alrededor de 3 meses, 90, o sea, 3 meses, 90 días. Ahora, ¿qué días va a estar abierto? ¿Con qué horarios? Y sobre todo, algo que me parece muy importante, el precio. Ahorita, como es la semana de inauguración, estamos abriendo, es gratuita la entrada para toda la gente que está viniendo a Ha visitarnos. Hasta venido el miles de domingo, gentes, ¿eh? miles de gentes están viniendo. Toda esta semana será gratuita. La próxima semana ya empezaremos a cobrar. Se cobrarán 30 pesos para la entrada a la Estrella. ¿Qué días va a estar Va abierto? a operar diariamente de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Ya desde el lunes? Desde el lunes. Desde De el lunes 10 29 de julio, efectivamente. de la mañana A 10 de la noche. a 10 de la noche. Qué hermosa ciudad. No, no me Hermosísimo. canso, no. Me recrea. Definitivamente es una de las vistas más agradables que puede existir. Tenemos una ciudad que se admira todo por todos lados. ¿Cuántas góndolas tiene Son la este? 54 góndolas de 8 personas cada una. O sea que cuando se llenen, ¿de cuánta gente estamos hablando? Es muy importante saber que todo esto se va llenando y nunca para. Nunca para, es continuamente toda la subida y bajada. Ahorita, como usted vio, nos subimos y atrás de nosotros se van a ir subiendo gente. Y a la hora que nos bajemos van a ver que se abren las puertas y sigue andando. Entonces es bastante interesante. Es una cantidad muy importante de gente la que se sube en una hora. Aproximadamente estamos hablando entre 1.500 y 2.000 personas que En se una pueden hora, subir en en una una hora. hora. Es decir, la estrella va dando vueltas conforme se van llenando las góndolas. Efectivamente. Se llena una y baja otra automáticamente. Efectivamente. Ahorita que nos bajemos de esta góndola, se verá que otras gentes estarán entrando al paso de que nosotros bajamos. ¿Qué comentario usted hace de la gente? No, toda la gente está maravillada. Todos están viendo exactamente eso. Están viendo una transformación. Están muy contentas. Estuvimos el día de la inauguración. La gente, en verdad, la veías feliz de estos proyectos que se están logrando en Puebla para que Puebla siga trascendiendo. En un momento más vamos a grabar los juegos pirotécnicos, que son Efectivamente. espectaculares, son muy. Espectaculares, Qué bueno que efectivamente. nos tocó el día de los juegos pirotécnicos para poder completar este reportaje, Roberto. No. ¿Qué otras cosas más proyecta el gobernador Moreno Valle? Hay una cosa que es muy importante, obviamente Puebla capital, pues es
es importantísima por el flujo de turistas que nos dan y todo, pero también una cosa que ha trabajado muy fuerte el gobernador es que en su mandato ha conseguido 6 declaratorias de Pueblo Mágico. Eso nos da muchísima importancia. ¿Qué quiere decir? Somos el segundo estado con más pueblos mágicos de todo México y nos estamos enfocando en el interior del estado. ¿Por qué? Porque también hay gente que quiere conocerlo. Tenemos maravillas en los 7 pueblos mágicos. Cuetzalan, que es el más antiguo, Zacatlán de las Manzanas, Chinahuapan, Jicotepec, Tlatlauquitepec, Pahuatlán, La Cholula, que La Cholula, le voy a platicar una de las cosas. Es la primera vez que se le da el nombramiento de Pueblo Mágico a 2 municipios y se nos dio a nosotros a Puebla, ya que el municipio de San Andrés y el municipio de San Pedro se unieron para que se fuera la declaratoria de Pueblo Mágico. Por cierto que recuerdo, a ver si estoy bien, Roberto, este buen gusto de crear los pueblos mágicos, no sé cómo se le llamaba entonces, lo hizo el maestro Juan González cuando fue gobernador del Estado de México. Hay dos programas diferentes. Hay un programa que sí, justamente viene de Estado de México, que se llaman Pueblos con Encanto. Ahorita entiendo yo que la normativa de Pueblos Mágicos se hicieron hace 2 sexenios, que fue cuando se empezaron a desarrollar todos estos nuevas ideas y nuevos conceptos. ¿Qué pasa? En todo el país tenemos una maravilla de municipios que justamente, como su nombre lo llama, el pueblo cuando entras te encanta, te maravilla las cosas que tienen y todo lo que lo puedes disfrutar. Todas estas declaratorias, pues obviamente nos ayudan muchísimo, nos ha servido muchísimo. En el ejemplo de Zacatlán, por darles un dato de su declaratoria, a la fecha ha tenido crecimientos del 96.99% en los visitantes que llegan a verlo. Todo eso es, seguimos detonando el tema turístico y pues vamos a seguir trabajando en eso.